Cuentitis Aguda presenta cosas que no sabías sobre los volcanes. Hola, soy Isi de Cuentitis Aguda y hoy vamos a hablar sobre volcanes. ¿Cómo es la Tierra por dentro? La Tierra que pisamos es dura, sólida y compacta, y su superficie está más o menos fría. Por eso es curioso pensar que en el interior de la Tierra existen materiales en estado semilíquido. Son rocas fundidas a altísimas temperaturas que forman el magma y que cuando encuentran un punto débil, como una fractura o una grieta, ascienden a la superficie dando lugar a los volcanes. Aquí vemos las distintas capas que forman la Tierra. La más exterior es una corteza sólida. Bajo ella, un manto muy profundo con materiales fundidos a muy altas temperaturas, hasta 3.500 grados, con el aspecto de una pasta viscosa. En la parte más interna encontramos el núcleo, aún más caliente. Llega hasta los 6.000 grados centígrados y su parte interna se encuentra en estado sólido. Por otra parte, sabemos que la corteza terrestre no es continua, como podría parecer, sino que está recorrida por una serie de profundas grietas que fracturan su superficie, formando las llamadas placas tectónicas. Podríamos decir que estas placas encajan de forma parecida a las piezas de un puzzle y flotan sobre el magma del manto. A veces se separan, chocan entre sí o se deslizan por debajo de otra. Estos movimientos facilitan el contacto del magma con el exterior, dando lugar a los volcanes. Aquí puedes ver una de esas grandes fracturas tectónicas que se encuentra en el fondo del Océano Atlántico. En otros casos, los volcanes se forman fuera de estas zonas de contacto y son debidos a la existencia de grandes bolsas de magma acumulados en puntos concretos bajo la corteza terrestre. ¿Cómo se produce una erupción volcánica? Bajo la superficie encontramos una zona con mucha acumulación de magma llamada cámara magmática. Cuando aumenta la temperatura del magma que contiene, ese magma tiende a extenderse, como cuando el chocolate se derrite. Eso crea mucha presión en el interior. Entonces, el magma busca un punto por el que liberar toda esa energía hacia el exterior, originando una chimenea por la que asciende, saliendo a la superficie a través del cráter. Esto origina una erupción volcánica. Y antes de seguir, déjame decirte que en el post ¿Qué es un volcán? Y curiosidades que no sabías sobre los volcanes, del blog de Cuentitis Aguda tienes mucha más información sobre este tema. Te dejo el enlace abajo, en la descripción del vídeo. No te lo pierdas. Una vez que el magma sale al exterior, pasa a denominarse lava. Los volcanes no solo expulsan lava, sino también gases, ceniza volcánica y fragmentos de rocas ardientes. La lava se desliza por las laderas solidificándose. Las sucesivas capas de lava y ceniza acumuladas van originando el cono volcánico, que da la forma exterior al volcán. Estos mantos de lava fluida es a lo que llamamos colada de lava. En algunos casos, la lava fluye de forma líquida, extendiéndose rápidamente por las laderas del volcán. En otros casos, las coladas son más densas y vienen acompañadas de grandes explosiones de gases y de nubes de ceniza volcánica. En zonas volcánicas también encontramos fumarolas, que son emanaciones de gases o vapores a altas temperaturas, y géiseres, grandes chorros de agua y vapor a presión que salen de la Tierra como un surtidor y se producen al entrar en contacto el agua de lluvia que se filtra hacia el interior de la corteza con las rocas calentadas por el magma. ¿Cuáles son las consecuencias de las erupciones volcánicas? Las erupciones volcánicas provocan verdaderas catástrofes naturales, acabando con todo lo que encuentran a su paso. Construcciones, carreteras, cultivos, animales, bosques y en ocasiones también vidas humanas. Además, a veces las erupciones volcánicas pueden favorecer la aparición de un tsunami.
En algunos lugares, las lluvias torrenciales crean verdaderos ríos de lodo a partir de las cenizas volcánicas que bajan violentamente por las laderas de las montañas, destrozando todo a su paso. Por otra parte, las erupciones volcánicas submarinas pueden dar lugar al nacimiento de islas volcánicas, como la que vemos en la imagen. La Graciosa, una isla perteneciente al archipiélago de las Canarias, en España. Como hemos visto, las erupciones volcánicas transforman el paisaje, dando lugar en ocasiones a formaciones muy curiosas como estas que vamos a ver. Como la Calzada de los Gigantes, en la isla de Irlanda, formada por multitud de columnas de basalto, la mayoría de forma hexagonal. Santorini es un destino turístico muy conocido de Grecia. Se trata de un conjunto de islas que asoman alrededor de una enorme caldera volcánica submarina. El volcán Taal, en la isla de Luzón, perteneciente a las Filipinas, tiene la originalidad de estar situado dentro de un lago. Y no solo eso, dentro del cráter del volcán existe otro lago y en su interior, nuevamente, una pequeña isla, llamada Vulcan Point. En el cráter del volcán indonesio Kelimutu encontramos tres lagos con aguas de distinto color, que además cambian de tono a lo largo del año debido a la mezcla de gases que emanan de su interior. La isla canaria de Lanzarote, en España, reproduce con bastante aproximación el paisaje de la superficie marciana, por lo que se ha convertido en un terreno de pruebas para futuras misiones a la Luna y a Marte, al que se desplazan astronautas e ingenieros, científicos e incluso robots de la Agencia Espacial Europea. En la actualidad, existen en la Tierra más de 1.500 volcanes activos, o sea, que están o pueden entrar en erupción. En este mapa mundi vemos su distribución. Impresionante, ¿verdad? Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides, después de ver este vídeo, leer el post de Cuentitis Aguda, qué es un volcán y curiosidades que no sabías sobre los volcanes. Acuérdate aquí abajo, en la descripción. Espero que te hayas entretenido y que hayas aprendido cosas nuevas. Y si es así, suscríbete a nuestro canal. Y echa un vistazo a otros vídeos sobre ciencias y muchas otras cosas divertidas. Ya sabes, Cuentitis Aguda. Ah, y no olvides suscribirte al blog de Cuentitis Aguda. www.cuentitisaguda.com. ¡Hasta la próxima!